Pues seguimos en la previa, en Onda Mezquita Televisión. Hemos hablado todo lo concerniente al Córdoba Club de Fútbol y ahora vamos a bajar de categoría, bajamos al grupo cuarto de la segunda división B, categoría en la que militan tanto el Lucena como el Córdoba B. Ambos juegan el domingo a las 12 de la mañana, el Córdoba B en casa ante el Algeciras y el Lucena viaja para jugar ante el Arroyo. Vemos la clasificación y analizamos cómo llegan los dos equipos a esta jornada, al tramo final de la competición. Y Alberto, te pregunto, para el domingo por la mañana a las 12, ¿tienes previsto ir a ver al Córdoba B, verdad? Sí, la verdad es que, hombre, me quiero quitar el gusanillo de hacerme 1000 kilómetros y no ver al equipo, pues lo haremos el domingo apoyando al B y sobre todo en estos momentos que es cuando más lo necesita. Le ha costado mucho salir de estar abajo desahuciado y una vez que ha salido ya lo que le está costando es dar el salto ya definitivo y salir de ahí, ¿verdad? Yo creo que una victoria, aparte de que posiblemente le deje ya fuera de la zona de descenso, le va a volver a hacer que coja esa moral a los chavales, de que pueden encadenar otra vez una serie de victorias y mantenerse en la zona en la que estén más tranquilos. También complicado, José, que es que no puede tener tampoco regularidad. Ahora Dani Espejo tampoco va a poder jugar, le están cogiendo jugadores para el primer equipo. Sí, es verdad, pero bueno, José Antonio Romero en eso no se agarra. Sabe que tiene que llevar 16 a la convocatoria y van a jugar 11. Yo estuve en Cádiz el otro día y es verdad que la primera parte, los primeros 10 minutos fueron caóticos, pero la segunda parte compitieron como lo que son buenos jugadores y muy solidarios el uno con el otro. Y yo creo que esta semana, ya ganando en casa, yo tengo calculado que son 12 puntos, lo que jugamos aquí, yo creo que si se ganan esos 12 puntos estamos fuera. Pero hay que ganar, esta semana hay enfrentamientos directos, si se le gana a Algeciras sería salir seguro, matemáticamente estaríamos fuera, si se le gana a Algeciras. Profesor, y la salida del Lucena el domingo a las 12 juega ante el Arroyo, le haría también un favor al Córdoba B, si gana en Arroyo. ¿Cómo? El Arroyo no es el Arroyo del año pasado, yo conozco aquello muy bien, este evento, que es un pueblo de Badajoz, y he ido allí a verlo, el campo es un cuchitrí, el campo es de tiene así chiquitito, que sacas de banda y la colocas allí, saca el portero y se sale. Es decir, que ellos juegan muy al pelotazo, juegan muy directo, buscando la estrategia y buscando los saques de esquina, los saques de banda, los indirectos. Y es difícil, el campo es complicado, pero no es el equipo del año pasado. Un equipo muy normalito y yo creo que allí va a ganar. Pienso que puede ganar. Pero el Lucena ya lo que tiene que mirar es la Copa del Rey, ¿verdad? Bueno, el ascenso lo ves luchando por el ascenso. No. Es la última bala que tiene Lucena para la Copa. Ganar este partido fuera de casa y ganar en casa. Que ya es bastante. Bueno, la Copa del Rey, las tres campañas que está haciendo ahí, Falete de chapó. O la cuarta que es ya. Pues con el análisis de la previa del grupo cuarto de la segunda división B, nos vamos a despedir y lo vamos a hacer agradeciendo a Alberto que haya estado aquí con nosotros y dando explicaciones y abriendo el libro de la agrupación y explicando a todos los ciudadanos qué es lo que está sucediendo en el Córdoba y ojalá y que se solucione todo. Yo lo que quiero es que se solucione, perdona, y que otro día venga y nos explique qué pasa con la federación y la agrupación. O sea, así no se puede seguir. Pero eso no depende tampoco de la, no depende si tampoco no de la agrupación. No estoy diciendo que dependa de ellos. Si yo estoy diciendo que dependa de ellos, a lo mejor depende de los otros. No, o se le habría que preguntar al presidente si no cuando quiera venir aquí al plató que él no ha venido. No sé ni quién son los otros. Yo tenía amistad cuando todo era federación. Pero ya no, yo no sé ni quién son. El presidente, cuando venga al plató, que está invitado y seguramente de aquí a la temporada venga, pues se lo preguntaremos. ¿Es una presidenta? No, presidente. Sí, presidenta de la federación. Es de la federación. No, pero a quien se lo va a preguntar al presidente del club, que es lo que está pasando y por qué le da más potestad a la federación que a la agrupación. Si todo ello, pues, el presidente, que lo sepan nuestros telespectadores, desde la primera jornada de liga, está invitado a venir aquí cualquier lunes, día que tiene más audiencia, pues, este espacio deportivo, y estamos esperando respuestas, a ver si tiene un hueco en su agenda para que venga el lunes aquí y dé explicación también a todo el cordesismo. Pues, Alberto, muchas gracias. Gracias a vosotros y, bueno, yo quiero tranquilizar al profesor Sedano que vamos a seguir apoyando al equipo, que esto es un hecho puntual de este fin de semana. No se me puede pasar ni por la imaginación que no apoyaría al equipo. Y lo único que trae al campo sábado de tontería. Y lo único que sí me gustaría también es intentar acabar un poco con toda esta tensión que ha habido, sobre todo que no se vuelva a entrar en insultos ni en descalificaciones personales, ¿vale? Y que, lógicamente, esas malas tretas que ha habido por parte del club, que todos conocemos, tema llamadas, tema entradas regaladas y demás, que no se vuelvan a dar y que simplemente levantando el teléfono se podían haber ahorrado muchísimo
y se podía haber conseguido. ¿Cómo ve la agrupación que sea mediodía del club y que se le regalen entrada a la federación? Mira, esto es un hecho que conocemos desde el lunes. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, totalmente verdad. ¿Seguro? Segurísimo. Mira, ¿por qué? Es más, ha salido publicado en un medio el día de hoy que, hablando el secretario de la Federación de Peña y que tenían entradas para quien acuda a un Perol mañana. ¿Cómo lo asume eso la agrupación? ¿No? Primero, si es mediodía del club, todos los pases y todas las invitaciones quedan anulados. Por lo menos hasta ahora se ha trabajado de esa manera, con lo que no tendrían que existir invitaciones para este sábado. Nosotros tenemos entradas físicas, o sea, que nos han dado a gente conocida, a allegados, incluso a peñistas de nuestra agrupación, en la que pone que es la invitación para el sábado. Y esto simplemente, los comentarios siempre han sido, pedid todas las que queráis, incluso más de 40, porque hay que llenar el estadio que no se quiere ver vacío. Único requisito, ir al Perol que se organiza para que no se vea vacío y vea que ha tenido aceptación. Eso para un abonado que para un abonado, esto es una vergüenza, lógicamente. O sea, decir, a mí me estás haciendo pagar una entrada, un suplemento, que normalmente no tendría que hacer, que encima viene de una historia, de un comunicado, por un tema, un chivatazo, sino que encima estás haciendo que gente que no se asocia va a entrar gratis un mediodía del club. ¿Dónde se ha visto eso? Eso es lo que yo quería que dijeras. Por eso te ¿qué os está haciendo el club? Pues ojalá y que se solucione y Onda Mezquita pues está abierta a las dos partes, al Córdoba Club de Fútbol, y lo decimos, que está invitado aquí también a este programa, y a la otra parte. José, muchas gracias por haber venido y sigue participando en el reto. Cuando ustedes queráis, y mandarle un abrazo y un saludo, que ya está Rafael Escribano está mejor, dado de alta en su casa y se está recuperando satisfactoriamente. De aquí mandarle un abrazo muy grande, ¿vale? Pues sí, yo me alegro mucho. Gran cordobesista. Pues profesor, el lunes a las 10 de la noche aquí explicaremos lo que va a pasar en esa jornada de mañana, desde las 4 de la tarde, de esa marcha hasta que acabe el partido. Que pasen un buen fin de semana. Dios nos oiga. Adiós.